Hello. 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 Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Hello, teacher. Welcome. Good evening. How are you today? Good evening. I'm Good great. evening. Are you great? I like to hear that. Me gusta Thank you. escucharlos, muy animaditos. Ya casi estamos en la recta final, chicos. Ya se fijaron, ¿verdad? Siento que ha volado el tiempo. ¿No sienten así? Vamos Yes. volando, vamos volando. Bueno, ya vamos a la clase número. ¿Qué número? A ver si llevan la cuenta. Clase número. 14. Son 16 en total. ¿Y faltan 4 días? 13. Clase número 13. ¿Ok? Este día vamos a ver la clase número 13 y el present continuous. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy presentando? Yes. ¿Sí? Ok, very good, very good. Ok, the present continuous. Ok. Entonces, yo creo que ustedes ya saben sobre el present continuous, ¿verdad? Pero déjenme ver si puedo presentarles pantalla de otra manera. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? No. No, 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 no. Vale, permítanme. It's color gray. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No entiendo por qué no se puede presentar. Bueno, ya pasamos muchos días sin poderla presentar. ¿Y ahora? Bueno. No, teacher. Qué extraño. ¿Y ahora? Así sí la miran, ¿verdad? Yes. Permítame. Permítame. Bueno, pero ¿cómo están? ¿Todo bien? Yes. Yes, ya, como les digo, en la recta final, ¿verdad? Ya estamos por los últimos temitas. ¿Hoy sí la pueden ver? Mi, si la abre antes de compartirla. Ok, vamos a y después la proyecta cuando ya la tenga en más grande en su dispositivo. Okay, y ya la proyecta así. Pero fíjese de que no me dan la opción de Zoom. Si yo la abro, la pantalla, no me da opción de Zoom. O sea, del programa Zoom, tengo que hacer minimizarla para poder entrar a Zoom de regreso. No entiendo. Déjela así, ábrala, minimícela y haga otra vez el screen de la clase y ya le va a dejar. También, porque a veces a mí me pasa cuando estoy en mis clases y hago eso, abro la presentación, la dejo abierta, la minimizo, hago el screen de Zoom y ya me aparece normal. Vale, probemos. Vale, ahorita la pueden ver, ¿verdad? Sí, 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 vale, se mira, pero cuando se ve pequeña. Exacto, yo lo que quiero es presentarla en grande. ¿Y ahora? No. Ya ves que platico. Yo le decía antes, Miss, abrirla afuera de Zoom. Hágala grande en Zoom y la minimiza. Permítame ver. Primero, dejo de presentar pantalla. Exacto. Ok, voy a dejar de presentar. Ahora abra su presentación en su computadora y la hace en grande. Y la minimiza. Y ahora se va a Zoom y hace el screen de la pantalla y ya le tiene que salir en grande. ¿La miran? Sí, siempre igual, Miss. No, no la deja. Sí, y cuando trato de compartirla en grande, es que me la pierde la pantalla. Ya va a ver. Aquí voy a tratar. ¿Sí? Hoy sí, hoy sí. Ah, hoy sí, muy bien. Ah, pero es que seleccioné pantalla, no seleccioné diapositiva, sino que pantalla.
Ese es el problema, que yo seleccionaba diapositiva. Vale, pero miren, the present continuous, ¿sí? Ahí está el tema. Clase número 3. Vale, the present continuous tense, ¿ok? Vamos a practicar estos verbos para dar inicio a la clase, ¿sí? Vamos a ver, ¿pueden ver los verbos? ¿Sí? ¿O ya se perdió la pantalla? Sí, lo logro ver. Vamos a repetir. Eating. Drinking. Cooking. Reading. Sleeping. Swimming. Planting. Watching. Listening to music, en este caso. Playing cards, en este caso. Playing the piano. Ahora díganles ustedes solitos. Vamos a ver. Eating, drinking, cooking, reading, studying, playing the piano. Ok, thank you. Vale. Ahora, el primer dibujo va de acuerdo al número uno, ¿verdad? Al verbo número uno, eating, ¿sí? El dos es drinking. Ahí ustedes pueden ir viendo qué significa cada verbo, ¿sí? Para los que tienen dificultad todavía con eso. Yo sé que son fáciles esos verbos, ¿verdad? Pero si usted lo dice en el presente simple, eat, drink, cook, read, ¿verdad? Son los verbos normales. Pero acá, como es en continuo, significa que es una acción que va en progreso. Por ejemplo, el de la foto está comiendo. La dos está tomando. El 3, cocinando. No es cocina, toma, come, sino que cocinando, comiendo. O sea, la acción que está sucediendo en progreso. Eso significa present continuous, que continúa siendo, ¿verdad? Entonces, de ahí, de todas esas, ¿cuál no se sabía? Cuénteme cuál no se sabía. Planting. Ah, planting. Ajá, y ya vimos qué significa, ¿verdad? La número 10. Está plantando o sembrando. ¿Cuál otra? Como jardinería sería. Ajá, sí, plantando. Está plantando o sembrando. Okay. ¿Y ahí? ¿Las demás? El 6. Todas se las sabían. Teaching. ¿Qué más? Ah, esa no se la sabía, la de teaching. No, ¿eso qué es? Es lo que estoy haciendo yo ahorita. Teaching, enseñar. La teacher está teaching. The teacher is teaching. Ajá. ¿Cuál otra no se sabía? Pueden hacer el screenshot, ¿verdad? La pantalla. O pueden copiarla en su cuaderno, las palabras, ¿verdad? Son acciones que se realizan en el momento. Ok, seguimos. ¿Listos? ¿Ya copiaron lo que tenían que copiar? Sí. Yes. Bye.
¿Puedo pasarla? Y la paso, ya no la van a poder ver la siguiente, ¿ve? Es capaz, no la van a poder. ¿Pueden ver esta? Yes. Ay, yes. Qué bueno, qué bueno. Vale, entonces dice, what are you doing? Esa es la pregunta que se utiliza cuando usted va a hablar del progressive, el continuous, ¿ok? What are you doing? Puede preguntar, what are, que en este caso es esta de abajo, puede decir what is o what am, pero con el am solo se usa el I. Con el is se usan estos tres y con el are se usan estos tres, ¿verdad? Ya sabemos eso, ¿sí? El verbo to be siempre va acompañado de los suyos, ¿verdad? Con sus grupitos. Esos aíslan a los demás, el verbo to be. El am solo se acompaña con el I. El is solo con estos, he, she, it. Y el are solo se acompaña con el we, you, they, ¿verdad? What are you doing? Es la pregunta que está arriba. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? O puede decir, what is he doing? What is she doing? O what am I doing? Cada una va con su grupo, ¿verdad? Usted forma ahí los grupos. Si yo digo, por ejemplo, ok, chicos, what am I doing? ¿Qué les estoy preguntando? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? ¿Y qué me van a contestar? You are... Aquí está la respuesta, ¿bien? Teaching. Teaching. No es teaching. 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 Tiene que sonar como que si usted tuviera... Va a decir chino. Teaching. ¿Verdad? Ching. Entonces... Yo les pregunto de nuevo, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Ustedes me dicen, you are you teaching. Are teaching. Pero eso es porque yo les pregunté what am I doing. Y si yo les pregunto, what is Catherine doing? Es como que diga el she, solo que aquí en lugar de she coloque el nombre de Catherine. What is Catherine doing? A ver, She's listening. She's paying attention in the class, etc. ¿Ok? Así sería. Acá, si yo pregunto, what is she? Usted responde, she is. Si yo pregunto, what is he? En lugar de he, puedo poner un nombre. What is Raúl doing? Y usted me dice, he is... listening the class, ¿verdad? Una que usted quiera poner la forma, ya sea que quiera poner la forma larga o la forma contractada, ¿sí? What is he doing? ¿Qué está haciendo él? He is paying attention in the class. Paying, el verbo tiene que ir con ing. O he's paying attention. He's, ¿verdad? Con la forma contractada. De las dos formas es correcto. Larga o corta. Más el verbo con ing, ¿verdad? Vaya, ahorita ustedes vean la fotografía y le dice, what are you doing? Le dice el chico a la chica. I'm reading. ¿Qué le contestó ella? Estoy leyendo. I'm reading. Reading. Y el segundo le pregunta, what are you doing? We are cooking. We are or we are. ¿Qué significa? Estamos cocinando. Ya voy a llegar, le voy a decir al chico. What are Mary and Fred doing? ¿Qué están haciendo Mary y Fred? Oh, they're studying English. Está preguntando por los dos chicos que están adentro. Ellos están estudiando inglés. They es el verbo to be más el verbo con ing. Fácil, miren. Estamos. La pregunta hay que saberla hacer también. Vale. Entonces, ahorita quiero que me haga una pregunta y una respuesta. Vamos a ver. Ya sea de alguien de la clase
o de su familia o de la teacher, si usted me quiere preguntar algo a mí, que no sea algo muy comprometedor, por favor. ¿Se las vamos a escribir en el chat o se las vamos a decir? Tienen que escribirlas en su cuaderno. Ok. Ajá. Todo lo que escriban tiene que ir en su cuaderno primero. Si después se comparte en el chat, yo les aviso. Ok. Are you ready? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. Now tell. You ask one question to another person, please. Uh-huh. Who wants to participate? Just one person? Ask to another person. Me? Okay, Laura. No, Miss Jenny. Oh, Jenny. Okay, Miss Jenny. Jenny, ask a question and then Laura. Okay, Laurita. Good. What is sister doing now? My sister doing? What is your sister doing? She's cooking in this moment. Okay, very good. Excellent. Now continue, Laurita. Okay, what am I doing to Maritza Yolanda? Okay. What is the question? What am I doing? I am writing, reading.
I am reading. Very good. I am reading. Mm-hmm. Very good. Now, Maritza, ask a question to Catherine. Okay. What are you thinking? Repeat. What are you thinking? What are you thinking? Thinking. Thinking es pensando. Ah. Muchas cosas le va a decir. What are you thinking? I'm hearing and in thinking food. I am thinking in food. Estoy pensando en comida. Yes. Okay. Continue. Para Carla. Okay, Carlita. Ready? Yes. What is your mother doing? What is your mother doing? I don't have mother. Ah, or your father. Hmm? I don't have father. What is your brother? Recuerden que como estamos hablando de los miembros de la familia, podemos poner cualquiera, ¿verdad? Ok. No podemos inventar algo. Ok. What is your brother doing? Tiene hermanos. Carlita sister. Creo que dijo que sí. Vea. Ah, sister. Ok. What is your sister doing, Carlita? She is sleeping. She is sleeping. Ok. Very good. Continue, Carlita. ¿A quién se la haríamos? A la que usted quiera, mi amor. Miriam. Okay. What are you doing? I am studying English. Okay. I am studying English. Okay. ¿Nadie más? Okay, bye. Muy bien, está muy bien. Ya se fijaron que está bastante fácil el tema como para hacer preguntas y responder, ¿verdad? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Okay. Bye. Ahí dice, "What are you doing?" le pregunta la chica. En el literal B, reading the newspaper. ¿Qué creen ustedes que le falta ahí? Ahora, ustedes solitos, antes de contestarme, tienen que escribir, ¿ok? En su cuaderno, completa. Solo la, bueno, si ustedes quieren colocar la pregunta y la respuesta, les serviría para repasar. Pero tienen que completarlo con el verbo to be. Ahí es al revés, ahí no van a colocar el verbo porque ya está. Reading, cooking. Ahí usted va a colocar el verbo to be. Amigo.
Ready? Ya, teacher. Very good. ¿Quién quiere compartirlo? ¿Maritza? Ok. And the first question, what are you doing? What are you doing? Doing? What are you doing? I am reading the newspaper. Muy bien. I'm reading. Puede decir I am, como usted lo dijo, or am. ¿Verdad? Oh, I'm reading the newspaper. Very good. ¿Cuál sería la dos? En la dos sería, okay. What are Mrs. and Mr. Lane doing? Doing con U. Doing. Okay, va a ser de U. Okay. They are cooking dinner. They are cooking dinner. Muy bien. Gracias, Maritza. Súper bien. ¿Alguien más que quiera participar con la 3 y la 4? ¿Catherine? ¿Los demás que están calladitos? Es que digo Catherine porque es la primera que me aparece en pantalla. Y su micrófono está desactivado. Quiere decir que quiere hablar. Es que la 3 no la he hecho, Ticha. Ah, vaya. Está bien, no se preocupe, linda. Vaya, vamos a ver. Miriam, sí, ya le vi desactivado el micrófono. Miriam, quiere que participe. Vamos, Miriam. What are you and Judy doing? What are you and Judy doing? Okay. They're eating dinner. They are eating dinner. What are Rita doing? Ahí no se podría decir are, porque está hablando solo de una. Acuérdense que para una es is. What is Rita doing? What is Rita doing? She is doing, ¿verdad? Que lleva una U. Ok. Doing. ¿Y qué dice? ¿Cuál sería la respuesta? She's studying English. ¿Todos lo tenían como lo dijeron ellas? Teacher. ¿Sí? En the number three, no sería we are eating dinner. Estamos comiendo la cena. Oh, ¿y qué dijo Miriam? Yo escuché they. Pero fíjese que se puede de las dos formas. Es como que viniera alguien y le dijera, ¿qué estás haciendo tú y Judy? Y le dice, sí, tendría que ser entonces. Sí, es cierto. Nosotros. Ah, nosotros estamos comiendo. Ajá.
Entonces tendría que ser we are eating dinner, ¿verdad? Estamos cenando. We are. ¿Y la cuatro? Todos la tenían igual. What is Rita doing? Or what is she doing? Y el D sería she is studying English, ¿verdad? Yes. Ajá. ¿Todo bien? ¿Estaban hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yes. Vale, seguimos. What's everybody doing? Ahora es everybody. Todo el mundo. ¿Qué está haciendo todo el mundo? Ah, por ejemplo, where is Walter? ¿A dónde está Walter? He's in the kitchen. And what's he doing? He's eating breakfast. ¿Ok? Es una conversacioncita corta. Vienen platicando ellos y le dice, ¿dónde está Walter? Y le dice él, él está en la cocina. ¿Y qué está haciendo? Le dice. Comiendo, ¿verdad? Tomando su desayuno. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ok. Luego está Karen, Park, eating lunch. Y la dos, Mr. and Mrs. Clark, dining room, eating dinner. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Una conversación parecida. Karen, Parque, tomando su almuerzo. Mr. and Mrs. Clark, señor y la señora Clark, cenando. No, en el dining room, en el comedor, cenando. Ustedes van a hacer una pregunta y una respuesta, utilizando la información que está ahí. ¿Ok? Ahora van a participar los que no han participado. Por ejemplo, Raúl, Jenny, no sé quiénes más hay porque no los puedo ver a todos. Hay varios, pero con camaritas apagadas. Finish? Finish. Okay. ¿Quién dijo finish?
Maritza. I'm finished. Okay. Right. Entonces va a participar Maritza, que fue la primera que terminó, y luego Raúl. Okay. Regáleme su conversation. Okay. Where is Karen? She is in the park. What she doing? She is eating lunch. She is eating. Eating lunch. Ah, eating lunch. Muy bien. Ahora Raúl. Okay, la hice similar. Where is Mr. and Mrs. Clark? They are in the dining room. Dining. What dining room? What are they doing? They are eating dinner. Okay, perfect. ¿Todos lo tenían de esa manera? ¿Sí? Si lo tenían de esa manera, está bien. Yes. Yes, muy bien, muy bien. What is Karen doing? Oh, what is Karen? Karen is in the park. What is Karen doing? She's eating lunch. What are Mr. and Mrs. Clark doing? They are, or where are, sorry, where are Mr. and Mrs. Clark? They are in the dining room. ¿A dónde están? En la primera pregunta. What are they doing? They are eating dinner. ¿Ok? ¿Todos la tenían así? ¿Sí? Muy bien. En la primera era is, en la segunda are, ¿verdad? Porque aquí hablo de dos. Vale. Aquí hay más, miren. Para los que querían participar. Ok. Hagan aquí otra pregunta y respuestas. Usted coja la que usted quiera, solo una. O si quiere hacerlas todas, está bien. Pero si quiere solo una, escoja una. ¿Lista, Jenny? ¿Sí? ¿Me regala una? Okay, number 11. Okay. Where is your friend? He is in the park. What is he doing? He is listening music in the park. Very good. Correct. Thank you. He is listening to music. Lo que todos deben de recordar es que cuando ustedes usan el is, no se puede decir... He is listen. They are play. No, tiene que agregar ing, ¿verdad? De eso se trata. El present continuous usando el verbo to be. Ok, ¿quién más quiere participar? Para que vean si la han hecho bien, ¿verdad? Mi teacher. ¿Quién es? Mi, Gaby. Gaby, ok, Gaby. Vamos, Gaby. The number 8. Ok. Where is Mr. John teaching? Where is Mr. John teaching? Ok.
teaching? ¿A dónde she's está teaching, la señora uh-huh. Johnson? Johnson sería. Miss Johnson. Johnson teaching. Ajá. She is teaching in the classroom. She's teaching in the classroom. Uh-huh. Another, what is Mr. Johnson doing? Uh-huh. She is teaching mathematics. Mathematics, okay? Mathematics. Es como sopladito, mathematics. O solo se puede decir math, okay? Math, okay. Correct. Muy bien, Gaby. Bien hecho. Well done. ¿Quién más quiere participar? Dígame cuál escogieron y cuál están. ¿Y qué están haciendo? ¿Alguien más? ¿No? Mi teacher. Ok. ¿Quién es mi? Laura. Laurita. Ok, Laurita. Number 10. Where is Marta? She is in the hospital. Así es. Hospital. Okay. What is she doing? She's watching TV. She's watching TV. Muy bien, muy bien. Súper bien. Vale. Acá dejo de presentar. Creo que aquí terminaba. Ah, no. Hoy la hice larga la presentación. Aquí está un reading, ¿verdad? The Jones family is in the park. ¿Quién quiere leérmelo? Solo para que vayamos viendo cómo se usa siempre, ¿verdad? Y vayamos viendo la foto. ¿Alguien que quiere participar? Jenny. Mi teacher. Ah, Jenny solo subió las cejitas. ¿Mi? ¿Quién es mi? Katherine. Katherine. Es que no me aparecen ahorita. Katherine. Ah, ok. Katherine. In the park. The Young's family is in the park today. The sun is shining. The sun the beer. Is shining. Siempre que vea una U es la pronunciación de A. ¿Ok? Ah, ok. The sun is shining. 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 And the birds are singing. It's a beautiful day. Sí. Mr. Jones is reading the newspaper. Mr. John is listening Mrs. to the radio. Esa es Mrs., ¿verdad? Mrs. Mrs. Cuando están casadas. Mrs. John is listening to the radio. Radio. Okay, very good. Thank you, Katherine. De ahí para allá sigue Jenny. Thank you, Katherine. Sally. Okay. Sally and Patty Jones are studying. And Tommy Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they're in the park. Excellent. Thank you. Good job. Okay. Si ustedes se fijaron, están usando el present continuous. ¿Qué están haciendo todos en la foto, verdad? En este momento, ¿sí? Todos están haciendo diferentes cosas. Vale, voy a dejar de presentar. Ahí seguía mi presentación. Hoy sí me extendí. Me emocioné con la presentación. Vaya, entonces si usted se va a la plataforma, chicos, que por cierto, mandaron una notita ahí, ¿verdad? De que casi todos los grupos van atrasados. Pero usted puede adelantar, ¿verdad? Y si es posible llegar al final test, hacer el examen final si es posible. Vale. No hay ningún problema. ¿Quiénes ya van bien adelantados de ese tema, de present continuous? ¿Quiénes ya pasaron este tema? Mi teacher. ¿Ok? Mi teacher. Very good, very good. Si ustedes miran acá, me estoy presentando la pantalla del tema de ahora. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Present continuous. Está por acá, miren. Es el 5.4. Pero usted ya debería ir más adelante, ¿verdad? Este es el tema que estamos viendo ahora, el present continuous. Aquí ella lo explica también. De la misma manera o en otra forma. No sé si usted quiere volverlo a escuchar en esta versión, ¿verdad? Si no entendió muy bien conmigo, lo puede volver a escuchar en la playlist o escucha este video de la chica. Y acá, ¿verdad? Está nada más una conversation. Una conversation. Bien. Está una conversation. Y luego de la conversation hay quantifiers, ¿verdad? Quantifiers, que son
las formas de contar. Expresiones para contar. Por ejemplo, all, todos. Nearly all, casi todos. Most, muchos. Many, muchos. A lot of, demasiados, son algunos. Not many, no muchos. A few, pocos. Few, poquitos. No one, nadie. Desde el 100% hasta el 0%, ¿verdad? ¿Cómo se utilizan los quantifiers? Una explicación cortita la dan en este video, pero eso es lo que veríamos en la clase siguiente, ¿verdad? Luego está un knowledge check. No se detenga. Si no comprendió este tema, usted trate de avanzar, porque a veces en los knowledge check aparece del tema que ya vimos con la teacher, ¿verdad? Por ejemplo, veamos este knowledge check. Dice, read the following sentences, select the response with the quantifiers. Aquí, con los quantifiers, ¿verdad? Dice, in China, 50% of women get married by the age of 22. Dice que en China, el 50% de las mujeres se casan a la edad de los 22 años. Usted va a elegir, in China, a lot of, demasiadas, pocas o todas, ¿verdad? Con el video anterior, usted va clasificando. ¿Cuál sería? Demasiadas, pocas o toditas. ¿Verdad? Depende del porcentaje que le dio para el quantifier. Usted tiene que sacar aparte en su cuaderno el quantifier. A lot of, ¿cuánto por ciento tiene? El few y el all. El all es todo y el few es poco, ¿verdad? El all es lo opuesto, es todito, todo el porcentaje. Este es mucho, pero no todos. Entonces, así, usted va a ir resolviendo este ejercicio de acuerdo a los quantifiers, ¿verdad? Y luego puede continuar. Puede continuar. Esto lo vamos a repasar mañana. Y aquí está. Otros ejercicios, ¿verdad? Reading exercise. Este es de lectura. Lo puede leer y después de lo que lea, usted responde ahí, ¿verdad? Quizá vamos a terminar de hacer los quantifiers, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Seguimos con el quantifiers. Vamos a la número 2. Vaya, la primera ya me la respondieron. Luego dice, in Australia, 87% of married couples have children. El 87% de las parejas casadas tienen niños en Australia. Entonces sería, not many, no muchas, algunas o casi todas. Nearly all. ¿Cuál sería? Nearly all. Nearly, la pronunciación es nearly. Nearly all. Ajá. Nearly all es casi todos, ¿verdad? Porque el 87% es bastante, ¿verdad? Nearly all. ¿Ok? Ahora, not many es no mucho. Y some son algunas. Pero aquí va 87, bastante. Y luego en la número 3 dice, in the United States, 0% of the people vote before the age of 18. Nadie vota abajo de los 18 años. 0%. ¿Cuál sería? Few son pocas. All es todas, es lo opuesto. Y no one, ninguna. No one. No one. Ninguna, ¿verdad? No one, nadie. No one quiere decir nadie. Entonces aquí hay, ¿verdad? Usted lo quiere aprender en porcentaje. Esto se dice en palabras, se dice así, en porcentajes, así, ¿verdad? Vale. 35% of the people in Germany live alone. El 35% de las personas en Germany. ¿Dónde es Germany? ¿Ah? Alemania. Alemania, muy bien. Live alone. Entonces, el 35% son, es algunas, a few, pocas, o most, muchas. Some. Algunas. Some people in Germany. Ok, son people. Algunas. 5.78, bien poquitas, % of American high school students have jobs. De estudiantes de bachillerato americanos tienen trabajo, el 5.78, bien poquitos. Entonces es most, muchos, con la mayoría, not many, muchos, todos. Most.
Muchos, no muchos o todos. Most. 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 Most American. American. No me da el check. No me da el summit. Está de rebelde la plataforma conmigo ahora. Vaya, pero si ya lo hicieron, ustedes vieron cuánto era, ¿verdad? ¿Estas eran las notas? Sí. Yes. ¿Salieron bien? Yes. Ok. A mí no me lo quiso aceptar. Vaya, pero si usted ya lo hizo, usted pudo haber observado. Y es importante que se los aprenda de memoria, ¿verdad? ¿Cuáles son para muchos? ¿Verdad? Aquí porque yo les fui diciendo algunos, pero es importante que se los aprendan de memoria, ¿ok? Vale, y luego acá es el último, miren, reading exercise, un ejercicio de lectura, miren. 5.11. Usted lee esta información, que no me quiere aparecer a mí aquí, ahí está. La lee y dependiendo de lo que usted lee acá, responde las preguntas, ¿verdad? Vamos a responder una. Which children, a veces es importante leer primero la pregunta, fíjense. Which children are benefiting from Judy working? Vamos a ver. ¿Cuál de los chicos está beneficiando del trabajo de Judy? Vamos a ver, usted busca la respuesta, ¿verdad? Aquí está la información de Judy. Mira, Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. ¿Cuál sería la respuesta? Emily, Josh. Emily and Josh. Emily and Josh. They're your children's. Dice, Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. No se quiere ir. Y la siguiente, unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. Josh is enjoying his new freedom and after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. Ayuda en la casa, él. Only Emily. Solo Emily, ¿verdad? Se está beneficiando mucho del trabajo de. ¿Y por qué se beneficia ella? ¿De qué trabaja Judy? Trabaja en un hospital. Okay. Y aquí habla. Información general, ¿verdad? Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money and Judy likes her job. Entonces aquí usted coloca el nombre de la que usted creyó que va con la pregunta. Entonces sería Emily. ¿Verdad? Siguiente. Which child is not benefiting from Judy working? ¿Cuál no? Es el opuesto. Ben and George. Both, ben, ambos. Ben and Josh. And George. Ben and only, George. Only Ben, teacher. Ah, and the first question is Emily and Josh, their answer. Ajá. Oh. Pero dice que. Dice que sí, Ben pasa la mayoría de tiempo frente al TV. Ajá, pero dice, he's enjoying his new freedom after school. Freedom after school. Cuando usted respondieron, Jenny, ¿ya les respondió estas? ¿Le salió bien? Oh, yes, but in the question says, which children? Are. No habla de what child. Si esta fuera en singular, dijera what child. Esa what? Es una buena. Uh-huh. Una buena which clave. Children are. Which children are. Buena clave.
Entonces, si le pregunta which children are, quiere decir que está hablando de varios. Ajá, ¿cuáles hijos? Entonces sería Emily and Josh. Y en la siguiente, which child? Oh. Ah, aquí se solo habla de uno, miren. ¿Cuál chico? Ben. O chico. Ajá, solo Ben. Only Ben. Y la siguiente, which family member is enjoying more freedom? Ah. Josh. Only Josh. Disfruta más la libertad. ¿Quién? Josh. Y dice, mire, usted se guía por lo que dice. Si no comprende mucho la pregunta, usted busca que la pregunta se parezca a lo que ellos han respondido, ¿verdad? Así se va a guiar. Y aquí vemos que hay algo que se parece, ¿eh? Enjoying his new freedom. Y aquí dice, enjoying... Enjoying more freedom. Entonces es Josh. 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 Siguiente, la cuatro. Which family members are doing more housework? Steve and Josh. Mire, usted busca donde diga housework. Household. Esas se llaman clue words. Usted las busca, las clue words, ¿verdad? Las palabras que le dan pistas dentro de la lectura, ¿verdad? No es necesario que usted traduzca todo lo que está aquí, sino que solo busca palabritas. Aquí dice household, en las demás no decía. Ah, pues este chico es. Aquí dice, he's also doing a few household chores. Y aquí dice la pregunta, which family members are doing more housework? Ah, entonces era el último. ¿Quién es? Steve and George. ¿Quién más? And father, the father Steve. Ah, father too. Steve and Josh. Aquí, miren, el father también tenía housework. El father, ¿cómo se llama el father? Steve. 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 Aquí está, ¿ve? Steve Morales. Ok, entonces Steve and Josh sería la respuesta, ¿verdad? Esas son las más cercanas a lo que está acá. Josh, which family member feels too busy? Judy. Too busy, demasiado ocupada. Vamos a buscar una frase donde se parezca que diga too busy. Ah, aquí ve. Too tired and busy. Ajá. Entonces sería, ¿cómo se llama la chica? Judy, ¿verdad? Judy. Yo creo que no me va a aceptar de nuevo. No. Mi plataforma está rebelde este día. Vale, pero ustedes lo pueden revisar en su plataforma y van a ver las respuestas. Por ejemplo, Jenny, it's creo okay. Yo que ya lo resolvió, ¿verdad, Jenny? It's okay, ¿verdad? Vaya, ahí está, miren, chicos. Y de aquí ya ustedes se saltan a trabajar en su final test. Miren, después de eso sigue el final test. Si quiere volver a leer eso, puede hacerlo, ¿verdad? El final test lo vamos a ir resolviendo. No le voy a ir dando la respuesta, pero vamos a ver un repaso de cada cosita del final test, por si tienen alguna duda, ¿verdad? Y pues, si no, ustedes pueden resolverlo antes de la teacher, ¿verdad, chicos? No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? Veo que hay más poquitos ahora. Nice. Ah, no, aquí están. Ok, chicos. Bye. Lo primero que vimos ahora fueron el present continuous, ¿verdad? Que fue un tema que estaba bastante atrás. Luego se vio un poquito de los quantifiers, hay que aprenderlos de memoria. Y de último aplicamos lectura, ¿verdad? Quantifiers en una lectura y una lectura que habla sobre la familia, para ver la comprensión. ¿Qué tanto comprenden ustedes de una lectura? Siempre hay que buscar palabritas claves, ¿verdad? Vale, chicos, es todo. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Ok? No. Vale. Les agradezco, chicos, su cordialidad y su amabilidad siempre, ¿verdad? Si notaron a la teacher un poco apagada ahora, es que tengo unas malas noticias encima. Así que si pueden orar por la teacher y su familia, se lo voy a agradecer, ¿verdad?
Así que ahí estamos. Para servirles, chicos. Que Dios les bendiga y see you tomorrow. ¿Ok? Thank you. Okay. See you tomorrow. God bless you tomorrow. Thank you, Miss. Gracias. Bye. Adiós. Take care, Miss. Gracias. Adiós. Bless.